Bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual vamos a hablar sobre una nueva noticia que tiene relación con Super Mario Bros. Más específicamente, con su última película que ha salido recién, y que está siendo todo un éxito. Y es que al inicio esto no parecía tan así, ya que cuando salieron las primeras críticas profesionales no tenían las mejores notas. Pero finalmente salió la película para el público, y es que al público general le ha encantado. Y esto ha hecho que la película tenga muy buenas notas por parte del público y que la gente vaya a verla muchas veces. Y es que esta película creada en conjunto por Nintendo e Illumination, la cual ha creado Sas como mi villano favorito y los Minions, ya es considerada el mejor estreno del año. Y es que el 6 de abril, que fue un día después de que se estrenó, ya había conseguido 34.7 millones de dólares en los 44 países que se había estrenado. Y cuando llegó su primer fin de semana, se colocaría rápidamente en el primer lugar de la taquilla, destronando a películas como John Wick 4 y Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Y es que muchísimas personas dicen que esta película ha superado la maldición que tienen los videojuegos al ser adaptados a películas, ya que en otras ocasiones películas que han adaptado videojuegos no lo han hecho muy bien, que digamos. Y eso ha hecho creer a la gente que hay una maldición a la hora de crear adaptaciones de videojuegos. Pero parece que esta película pone fin a esa maldición. Y es que la película aún puede superar muchos récords, ya que todavía se encuentra en el cine. Y como ya dije, ya ha roto varios. Por ejemplo, se convirtió en la película de animación más exitosa de la historia en sus primeras semanas, ya que recaudó más de 700 millones de dólares. Esto hace que le gane a películas como, por ejemplo, Frozen 2. Y obviamente es la adaptación de un videojuego más exitosa de todos los tiempos. Pero bueno, ahora vamos con la noticia del día de hoy. Una noticia que la verdad es muy curiosa. Y dice lo siguiente: un canal de televisión argentino transmitió la película de Mario Bros. Sin permiso. Y es que sí, como lo están escuchando, un canal argentino pasó toda la película de Super Mario Bros. Y este canal además es de televisión abierta, por lo que mucha más gente tiene acceso a él. Y claramente sin el permiso de nadie. Esto sucedió el pasado 16 de abril, en donde, como ya mencioné, se pasaría la película de Mario Bros. En el programa Gen TV. Pero ¿cómo llega a suceder esto? La cosa es que Gen TV es un canal donde las personas que lo ven pueden solicitar películas para que las pongan, simplemente poniéndote en contacto con ellos. Y es que parece que esto ya pasó antes con películas como Ant-Man and the Wasp, Quantum Manía y Shazam. Y es que parece ser que este programa de televisión no le da miedo el copyright, más bien se burla de ello, ya que ha publicado varios memes sobre esta situación, publicitando aún más el canal por lo que sucedió. De momento nadie ha tomado acciones legales en contra de este canal de televisión, lo cual parece raro cuando sabemos cuánto le gusta Nintendo demandar. Y es que ni siquiera han hablado sobre el asunto. Así que solo nos queda esperar a ver qué va a pasar con esta situación y si es que van a tomar acciones legales. Pero bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse, y coméntenme qué piensan sobre esta situación que pasó con el canal de televisión argentino y la película de Super Mario Bros. Nos vemos en un próximo video.